הנצח צורנו מלכנו בורא קדושים השתבח שמך לעד מלכנו יוצר יתברך לנצח יתברך לנצח צורנו מלכנו בורא קדושים השתבח שמך לעד מלכנו ואשר משרתיו כולם עומדים ומשמיעים ביראה יחד ואשר משרתיו כולם עומדים ומשמיעים ביראה יחד קדוש אלוהים כל המלאכים שרים ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משחק יתברך יתברך לנצח צורנו ישתבח שמך לעד מלכנו
הקולות, כי אתה. Oh,
החלק הבא שנעשה, נעשה קטע אומנותי. לא באמת, אבל פשוט, באמת פשוט, עשינו את זה כבר פעם, פשוט שאנחנו שרים כגברים ונשים. שיר הבא, אתה או כל או בכל, פשוט נעשה את זה כאילו כביחד. כל הנשים ישירו עם אליזבת, וכל הגברים ישירו איתי. אתה מרפא אותי, אתה הוא הכל בעולם.
Y hermanas, hoy hay nuevas personas y nosotros hoy bendecimos oficialmente a los nuevos sirvientes. Cada uno de nosotros es parte del cuerpo del Mesías y nosotros queremos servir de una manera correcta. Y nosotros queremos agradecer a Dios de que cada uno de nosotros tiene un rol y podemos servir a la congregación de una manera o de otra. Nosotros queremos leer ahora el libro de los Salmos. Este Salmo está relacionado con el tema de servir al Señor. Y generalmente también puede ir apuntado para los que son en el libro de los Salmos, capítulo 99. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Adonai con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Dios es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El tema es servir. Tenemos tres puntos. Número uno,
el lugar en donde nosotros debemos servir a Dios. Dos, la causa del por qué nosotros debemos servir a Dios. Y tres, cómo nosotros debemos servir a Dios. Primeramente, lugar. Está escrito en el verso 1. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, servir a Jehová con alegría. Es decir, toda la creación tiene que servir a su Dios. Pablo nos dice en el libro de Colosenses que todo por medio de Él, por medio de Jesús, todo fue creado para Él y por Él. En el libro de Génesis también está escrito que toda la creación, todo el cielo, la tierra, todo cuenta sobre la honra de Dios, nos dice el Salmo 19. Nosotros queremos entender en toda la creación. Nosotros sabemos que el jardín del Edén hubo una situación penosa para toda la humanidad. El pecado entró dentro de la creación. El pecado preocupó la creación. Y desde aquel entonces, en la caída en el jardín del Edén, la humanidad, las personas se alejan del honor de Dios debido al pecado en el jardín del Edén. Nosotros también queremos recordarles a las hermanos y hermanas que Dios no abandona a su creación. Él no olvidó ni tampoco abandonó a su creación. Por lo tanto, Dios llamó a un hombre del nombre Abraham. Y él fue quien fue seleccionado para llevar a un pueblo elegido. Nosotros sabemos que en el futuro el pueblo de Israel completo iba a servir al Señor, a Dios. Y ellos son testimonios de quién es Dios, de quién es Jesús. Pero en este tiempo especial, especialmente en la congregación, nosotros debemos servir a Dios. Está escrito en la carta de Pedro, capítulo 2, dice, pero ustedes son un pueblo elegido, un pueblo santo, para que puedan comentar todo lo que viene de parte de Él. Ese es nuestro llamado como congregación. ¿Cuál es el rol, cuál es el privilegio grande que tenemos, que nosotros podemos servir a Dios? ¿Dónde nosotros debemos servir a Dios? En todo el mundo, también por fuera. Pero especialmente en la congregación, los diáconos, cada uno de ellos. Están para servir. ¿Por qué nosotros debemos servir a Dios? Está escrito por unas cuantas causas. Primeramente, en el verso 3 dice, y sepan que Dios, que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Jehová es el nombre en hebreo de Él.
Él fue, Él es y Él vendrá. Él es el Dios. Que cree absolutamente todo. Él tiene todo lo que está relacionado con la historia, el trabajo que Él comenzó con el pueblo de Israel. Lo que Él comenzó, Él lo completará. Cuando Él comenzó con nuestra vida, también Él va a continuar haciéndolo. Él va a completar hasta el día del Mesías. Él es Jehová. Y tenemos otra causa, porque bueno es Dios, porque por su pueblo es para siempre, porque bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Nosotros también eso lo vemos de generación en generación en otro pueblo. Nosotros hoy, cuando estamos en la congregación, nosotros decimos porque bueno es Adonai y su misericordia es de generación en generación y por siempre es su fe. Hermanos, hermanas que estuvieron y que fueron parte de la primer generación de la congregación. Ellos adoran adoraciones ya delante del Señor. Ellos le ven a Él y vienen delante de Él. Esa generación quizás tiene otra tradición, tiene otra cultura, eran otros pensamientos, pero ellos amaban a Dios. Y nosotros somos muy agradecidos a esta generación, a la generación anterior. Nosotros estamos sobre los hombros de ellos. Ellos trabajaron muy difícil. Ellos sudaron, ellos se cansaron, ellos invirtieron su tiempo. Y ellos ahora descansan, es su trabajo, descansar. Y nosotros somos bien agradecidos a Jehová que Él continúa. Observen uno al lado del otro de ustedes, una nueva generación que comienza. Dios está mostrando su fidelidad. En el verso 3 hay otra causa. Reconocer que Adonai es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Primeramente está hablando acerca de Israel. En el libro de Isaías dice: recuerda todas estas cosas, Jacob. Esto es Israel, porque tú eres mi siervo. Yo fui quien te creé, yo te creé a ti, al pueblo de Israel. Pero de manera personal está escrito aquí en el libro de los Salmos. Dios te creó a ti. Antes de que suba otro pensamiento a nuestra vida, Dios nos creó a nosotros. Pero también la congregación es un resultado del diseño de Dios, como así lo era el templo. También la congregación es un diseño de Dios mismo. El Mesías amó la congregación.
Él envió, Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Por qué Él lo hizo? Porque nosotros mismos no nos hicimos a nosotros, sino que Él fue quien nos hizo a nosotros. Y nosotros somos su pueblo. Ahora llegamos al último punto. Y esto creo, me parece como que la parte más importante que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Cómo nosotros debemos servir a Dios? ¿De qué manera? Y eso está relacionado con nuestra manera de manejar nuestro corazón. En el verso, Dios nos dice, venid ante su presencia con regocijo. En el cuarto dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Nosotros sabemos y recordamos que hubo sacrificios que se hicieron en el tiempo del templo. Y también nosotros, como congregación, también hacemos sacrificios. Está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 16, dice, por lo tanto, en cada momento que se debía sacrificar al Señor. Agradecimientos que salga de la boca de mis labios. Adorar, cantar. Sabemos que ellas son enviadas a los cielos, al Señor. Personas que, por ejemplo, fallecieron hace un año, hace 4 años. Nosotros sabemos que nosotros podemos adorar en medio de este mundo destruido. Pero nuestro servicio y el servicio a Dios no solamente va por una expresión por medio de sus labios, pero también las cosas que nosotros estamos guardando y estamos pensando qué hacer con nuestros labios o qué hacer con nuestros dones y con nuestras capacidades. Está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, verso 16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No solamente nosotros servimos a Dios, sino que también estamos sirviendo a nuestros hermanos, a nuestro cuerpo. Por lo tanto, ustedes que sirven al Señor, yo les pido que envíen a su cuerpo como sacrificio vivo. Es exactamente lo que Jesús quería. Él dio su cuerpo como un sacrificio vivo. En el libro de Lucas, Lucas, capítulo 22, en el verso 29,
Por ejemplo, en el griego la palabra es diakoneos. Jesús vino como un siervo, vino a servir la voz de Dios. Nosotros tenemos al Señor como nuestro propio diácono. Dios sabe que es bueno ser buenos servidores y que nosotros podemos hacerlo por medio de Jesús. Nosotros podemos servir a nuestros hermanos y hermanas. No es siempre fácil. Las cosas no siempre son claras. Muchas veces aquí la congregación a veces no ve lo que los hermanos hacen. Pero sí, nosotros validamos mucho y debemos recordar que un siervo no es más grande que su señor. Jesús, él vino a servir. Él vino como un servidor, como un diácono. Muchísimas veces nosotros lo vemos como un gran servidor. Y él era tan que incluso se dio a sí mismo. Nuevos diáconos, valiosos hermanos, hermanas. No siempre se ve lo que ustedes hacen. No siempre se ve lo que ustedes invirtieron o invertirán en la congregación. Muchísimas veces el trabajo de ustedes comienza después de que la congregación termina. Y a veces hay cosas que van a traer a ustedes como tristeza, porque tú tienes que trabajar duro. Pero él no lo toma a eso como malo. Por lo tanto, recuerda que tienes que servir a Adonai con alegría. Que sirvas a él con alegría. Ustedes son diáconos, servidores. Nosotros, cada uno de nosotros servimos en la congregación. Pero algo bien importante es que nosotros trabajamos, nosotros hacemos, no para otras personas, sino que primeramente lo hacemos para nuestro Señor. Pablo nos está diciendo, todo lo que ustedes hacen, háganlo para el Señor, no para los hombres. ¿Qué es lo que quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos que ordenar las sillas antes de la reunión, para el Señor lo hacemos. Si tú tienes que barrer, entonces lo hacemos para el Señor. Si tú tienes que repartir los aparatitos de traducción, tú lo estás haciendo para el Señor. Si tú estás haciendo trabajo de limpieza, por ejemplo, en los baños, tú lo estás haciendo para el Señor. Si
Si tú me estás aguantando con el acento, qué buen honor que tienen ustedes. Pero ustedes lo están haciendo para el Señor. Si tú estás poniendo agua a las plantas ahí afuera, tú lo estás haciendo para el Señor. Solo en eso nosotros podemos servir al Señor con alegría. Así que deben saber al Señor con alegría. Está escrito en el libro de Hebreos. Es que la alegría está delante del Señor. Así que siempre debemos estar como iluminados por el trabajo que nos toca hacer y debemos recordar que nosotros todo lo que hacemos y todo lo que nos toca hacer es para servir al Señor. Recuerden que todo lo que hacemos es para el Señor y el tiempo que nosotros lo estamos haciendo también es para nuestro Señor. Yo quiero cerrar que fuimos llamados a servir al Señor. El lugar en donde nosotros debemos servir es también afuera, pero primeramente también en la congregación. Aquí es donde servimos al Señor. Las causas, primeramente es Dios, es Jehová, Él fue, Él es y Él será. Él hizo todo, Él tiene el control, Él es el poderoso. Dos, nosotros servimos al Señor debido a que Él es fiel. Una generación pasó y otra viene, así que debemos observar que la nueva generación también ha sido llamada a servir al Señor. Qué buen privilegio que nosotros podemos servirle al Señor. Y tres, ¿cómo nosotros debemos servir al Señor? Por medio de nuestros labios, a través de nuestra boca, por medio de nuestras alabanzas. Que buen privilegio que tenemos que podemos adorar juntos, pero también podemos hacer algo de manera práctica con nuestros labios, con alegría. Así que nuevos diáconos, desde el punto de vista de ancianos y desde el punto de vista de la congregación, yo les deseo mucha alegría en el tiempo del rol que ustedes van a presentar. Yo espero que ustedes puedan hacer el trabajo con alegría, con voluntad, para el Señor, para la congregación y para el nombre de Jesús. Así que no solamente para los diáconos, sino que yo les recuerdo que cada uno de nosotros debemos ser fieles incluso en las pequeñas cosas que Dios nos puso en nuestras manos, porque cada uno de nosotros es un eslabón en la cadena de la red del Señor. Y no podemos detener
Así que debemos ser fieles. Y la pregunta es esta: ¿cuánto? ¿Hasta cuándo? Nosotros cuando leemos en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 23, Jesús está diciendo, muy bien, creyente, muy bien, diácono, muy bien, ancianos, muy bien, pastor, muy bien, todos los hermanos. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Nosotros debemos continuar, cada uno de nosotros, hasta que escuchemos estas palabras. Vengamos al gozo del Señor. En el libro de los Salmos dice, adorar toda la tierra. Vengamos delante de Él con alegría y sepamos que Adonai es nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros. Y vamos delante de Él. Debemos agradecerle, bendecir su nombre porque Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Amén. Se ve tan bien, que
señores jurados, señores, señores abogados.